Good morning, everybody. And it is uh, an honor for me to introduce Dr. Vanessa Lawrence. She is the general director and executive of uh, Ordinance Survey, which is the cartographic agency of the United Kingdom. And she asked me to be uh, humble in the uh, presentation, but I cannot avoid some of her bio data so that you all uh, know. Uh, more about her important uh, work. In uh, 2008, she was named the uh, partner of uh, the BASF list, and she is one of the few people that has received the, the Scottish Geographic uh, Award, which is given just from time to time since 1890 by the Royal Geographic Institute. She also has uh, six honorary causa uh, uh, degrees and is a member of the University College in London. In July 2009, she was uh, uh, named Coronel, uh, Honorary Coronel of the Geographic uh, Squad by of the Royal Engineers. In January 2011, she was awarded as the Geospatial uh, person of the decade as our chairman mentioned yesterday when he introduced her she has been a member uh, and uh, advisor of the UK government and was key person in the uh, delivery of place matters which is uh, the strategic point of the UK for the medium and long term for uh, geographic information she was uh, part of Push and PLC before being part of the cartographic uh, Agency. She held uh, top management uh, positions in Autodesk. She's the honor president and member of the board of the Royal Geographic Institute. She is also guest professor in Tha Southampton and Kingston universities she is companion in the uh, management uh, college and uh, she's also member of the topographic institute and civil engineers she has also been appointed as a member of uh, the uh, royal academy of engineering Engineering, and uh, she was also appointed co president of the experts committee of the UNGGIM. So, uh, talking about her speech uh, today, Dr. Lawrence is going to speak about uh, the key role of uh, geospatial uh, data that are true and complete and are. Uh, Adequately kept to affect the social development uh, at all levels of development. She will be talking about why geospatial uh, information is key to. Uh, Face the challenges of all uh, the governments of the world, and she will demonstrate how uh, important they are to promote uh, the efforts of the private and public sector. She will be describing how the use of this geospatial information, along with other key components, provides policymakers and decision makers with better imp uh, knowledge in order to address. These issues more efficiently and eff effectively. Vanessa, you have the floor. Thank you. Buenos días, damas y caballeros. Dije que iba a hacer una presentación breve, la que me debían hacer, pero realmente eh, me siento honrada por haber hecho esta presentación. Si por alguna uh, razón no tienen un receptor y desean ir a buscarlo allá afuera, pueden ir a buscarlo. Voy a hablar en inglés eh, si me lo permiten. En la próxima media hora. Quisiera presentarles una pequeña eh, presentación, eh, valga la redundancia, sobre la información geoespacial de alta calidad, cómo puede hacer una diferencia importante en las economías, en lo que se refiere a la toma de decisiones, la eficiencia, incluso en términos de ser parte de la infraestructura vital de un país. Hay gente que a lo mejor se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir información geoespacial de alta calidad? Para mis colegas de México, creo que ellos reconocen probablemente este edificio, este edificio que se encuentra justo enfrente de la plaza de Hanover en Londres. Ustedes lo que ven ahí es lo que nosotros llamamos el master y lo que vemos ahí es la geografía de la Embajada de México. Y no es una imagen, una foto, simplemente lo que nosotros llamamos es uno de la base de datos más importante, de, orientada a objetos, de acuerdo con Oracle. Hacen 10,000 cambios diarios en Inglaterra, Escocia y Gales, para reflejar los cambios que hay en el, en el país. Y lo eh, incorporamos en el plan maestro de la Gran Bretaña. Entonces, toda esta información es lo que en algunas maneras yo podría llamar información geoespacial de alta calidad. Sin embargo, no tiene que ser una capa topográfica. Eh, hoy no hablamos de escalas, pero. Estamos hablando de una escala de 20.000 o 25.000. Con estos, cada uno, estos son cambios. Pueden ser también imágenes de alta resolución. Y de nuevo, esto es el donde se encuentra la Embajada de México en Londres. Utilizando la misma información, la misma geografía, podemos tener uh, conjuntos de datos que son... Eh, transmitidos a través de la web, pero son también de alta calidad, con un muy buen mantenimiento. Y eh, en Survey eh, lo que podemos ver es eh, alta calidad, que va de 12.500 eh, a... 10.000, una escala de 10.000, que es la escala que yo normalmente utilizo. Sin embargo, hay veces que necesitamos una imagen más amplia y pueden ser una escala de 25.000. Entonces, es elegir el, el dato, la información más adecuada, de más alto valor que pueda servirnos. Pero esa escala de los datos... Nosotros ya nos, ya nos estamos moviendo fuera de la escala, pero es importante ilustrar, creo, qué queremos decir antes de empezar a hablar más en por qué puede ser crítica y vital para la economía de un país. Dentro de mi organización, ciertamente, no solamente recabamos información topográfica. Básicamente, nosotros lo que también hacemos es recabar información sobre direcciones y por supuesto, tenemos 27 millones de direcciones postales y 26 millones de lo que nosotros llamamos eh, direcciones que no son de, de postales, un lugar donde no puedes mandar una carta. Puede ser una subestación de energía, puede ser eh, una, una sala de fiestas, donde la gente no vive, pero puede haber un evento, puede haber un incendio, puede haber un delito. O oh, probablemente ustedes pueden, eh, quieren analizar cuál es la comunidad alrededor de esa zona. Entonces, nosotros verificamos, nosotros revisamos eh, cientos, unas 30,000 mil direcciones, después tenemos la capa de red de transporte integrada que tiene información y luego tenemos imágenes ahí. La mayor parte de mí... Eh, presentación se va a basar en pensar en ese tipo de información y hemos tomado información de diferentes partes del mundo porque a mí me ha tocado la suerte de pasar parte de mi carrera hablando con políticos muchos de ustedes que platican con eh, políticos dirán a ah, eso no es una gran suerte pero para mí ha sido un reto un... porque yo tengo que ajustar mi, di... mi discurso Claramente me dijeron que la palabra geoespacial es algo que no quieren escuchar las personas. Entonces hice algunas frases que he escuchado, que los ministros repiten después en sus presentaciones. Pero todo sucede en algún punto, en algún lugar. Si nosotros lo pensamos, bueno, eso es cierto. También hemos hablado del de poder de un lugar el poder de una ubicación, porque hay muchas cosas que los tomadores de decisiones hacen. En, puede ser una compañía enorme, internacional, eh, global, hay una persona que está ofreciendo una, eh, o preparando un servicio público. Entonces, todo sucede y todo esto nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Hemos tenido suerte de que ha habido gente prominente que ha hablado sobre lo que nosotros hacemos. Y eso está muy bien, por supuesto. Pero nosotros no tenemos suficiente gente hablando con tanta frecuencia de lo que hacemos en los niveles más altos de los gobiernos. Y debo agradecer a algunos que están hoy con nosotros por permitir que, mi, que yo y otros líderes del mundo realmente podamos hablar de temas y conferencias que se relacionan con la información geoespacial. Una de las personas que ha hecho mucho para nuestra industria es una persona que junto con Stefan el que estuvo eh, ayer eh, y el predecesor de stefan que empezó a interesarse en la información geoespacial y empezó a hablar al respecto sobre esta brecha que existe en la gestión de la información geoespacial a nivel mundial. él está hablando básicamente que, en que técnicamente funcionamos muy bien pero no somos un grupo ecléctico en todo el mundo tratando de enviar nuestros mensajes suficientemente eh, fuertes para los políticos. Paul y Stephen fueron vitales para impulsar, eh, antes que cualquiera de nosotros estuviéramos involucrados, especialmente yo, yo no estuve involucrado eh, en ese momento en conseguir el, que el ECOSOC reconociera la importancia de la información geoespacial en el desarrollo nacional y global y nos permitieron y nos pidieron que armáramos este comité de expertos y tuvimos la suerte de representar a los Estados miembros de Naciones Unidas en este comité tenemos hasta junio de 2016 para probarle a las Naciones Unidas lo que lo que nosotros hacemos es vital es parte de la infraestructura vital del mundo para resolver algunos de los problemas de la de nuestro planeta. Creo entonces que es muy importante. Paul comentó eh, como de, igual que la gente tiene estadísticas. Todos los países deben tener datos de mapeo definitivos bien mantenidos y de las autoridades, porque esto nos ha ayudado a personas como yo a hablar con los políticos de todo el mundo cuando de repente me encuentro que no hay una gran inversión en esto y la gente prefiere invertir en otras cosas. Entonces... Sí, fuimos a la conferencia Río Más 20 y nos encantó ver que dentro del documento final... La, apareció la palabra información geospacial confiable y de hecho se ocup, ocupó dos veces este término. Ustedes pueden decir, ay, bueno, esto es muy fácil, pero no es tan fácil eh, que estas, esta información llegue a los discursos de los primeros ministros. Ustedes eh, tienen, ellos de repente hablan cinco minutos y eh, que él lo mencione es mucho más importante a que yo lo mencione. Y hemos visto que él estaba en, la, en, el, en el foro principal y habló de la importancia de información geoespacial y confiable que es ahora se reconoce y eso marca una diferencia. Los líderes europeos y los uh, líderes uh, estadounidenses y parece que incluso tuvieron una conversación al respecto. Esto fue muy bueno. Ha habido muchos foros que se han llevado a cabo desde que se formó el UNGGIM y este año nosotros tuvimos la suerte de ser eh, anfitriones de la conferencia de Cambridge. Y es para las autoridades de mapeo eh, de datos geoespaciales de todo el mundo. Y back to back, eh, junto con ello, se, eh, se tuvo la tercera sesión del UNGGIM en Cambridge este año. Sin embargo, en la, entre estas 12 eh, conferencias tuvimos un evento que realmente me hizo pensar en cómo van a cambiar las cosas. En UNGGIM tenemos sesiones ministeriales con cierta frecuencia y ya sea que tú vengas de México o de cualquier otro país, si consideras que tu ministro eh, puede, quiere venir a una sesión ministerial, por favor. Eh, hablen conmigo, con Greg o con Stephanie, nos gustará este, invitarlos. Pero en estas sesiones nosotros tuvimos a ocho ministros. El ministro de Namibia salió a de, y dijo, eh, nosotros, en Namibia es un país en donde el agua es muy escasa, los datos espaciales están solo debajo del agua en su importancia, en cualquier conversación que tenemos en mi país. Y déjenme decirles que el director general de Namibia, yo normalmente eh, hace 15 años iba mucho a Namibia y tenían pocos recursos y pocos datos. Y la inversión que le han eh, aplicado y cómo han impulsado y el aprendizaje de clase mundial que tienen para entender sin lugar a duda cuál es la importancia que tiene hacia el futuro. También vimos al, al ministro belga hablar eh, cómo el gobierno electrónico está sustentado por toda la información geoespacial y toda la importancia del trabajo que están realizando. Ahora, también sabemos que nunca podemos predecir el futuro. Yo estoy seguro que Bill Gates estaría sorprendido de que una RAM de 640 Gas era suficiente era para cualquier persona en 1981. Pero en nuestra industria hoy sabemos que ya tenemos el documento de tendencias futuras que les comenté el día de ayer, eh, afortunadamente, y este documento de las tendencias futuras nos puede guiar. Eh, por supuesto que. Los datos son reales del día que se publicaron porque nuestro mundo está cambiando, pero al menos es una referencia y nosotros estaremos actualizando este documento según sea necesario y pensamos que hay algunas ideas que están disponibles para que la cumbre de 2015 las podamos utilizar para otoño del 2015 porque el mundo se está moviendo muy rápido y voy a tomar a mi colega el doctor Lee que es el eh, es la, el líder de eh, Asia Pacífico del UNGGIM y hay algunos países que realmente se sienten cómodos con estos trabajan en planes quinquenales y tienen información geoespacial clave dentro de su plan quinquenal. No solamente el doctor Li, porque es muy fácil que el director general prepare unas diapositivas, pero los líderes en China también hablan de la China digital, del monitoreo geoespacial, de la industria de la información geoespacial, el, que es el sector privado que esto es, los va a convertir en un país líder. Esto nos hace pensar, ¿no creen? Y por supuesto es parte de los datos del marco teórico de la China digital. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues están asegurándose de que en todo momento las ciudades digitales se modelen con base en las ciudades reales y tengan una gran cantidad de información. Y esta industria geoespacial la están apoyando masivamente. Y si ustedes tienen la fortuna de volar al aeropuerto de Beijing, cuando eh, yo voy en el avión en el lado de la izquierda, les puedo decir que puedo ver uno de los parques geoespaciales. Es enorme y tiene todas estas industrias geoespaciales. Y me dijo, bueno, vamos a hacer ocho parques de este tipo. Y luego me dijo, de hecho, no, ¿sabes qué? Vamos a tener 14 de estos parques geoespaciales en China. También hemos visto países que rápidamente están utilizando información geoespacial en momentos de desastres. Estas diapositivas son de un amigo mío, Jacobi, en Queensland, Australia. Y básicamente cuando llegan las inundaciones, que son eventos terribles, lo vimos en la televisión en 2011, la información geoespacial no fue solamente importante para tomar decisiones, sino que fue sumamente importante para la estabilidad política de la zona. ¿Por qué? Porque tuvieron unas eh, inundaciones masivas y, en, eh, y tienen una regla, eh, al, al menos en Queensland, que si tu casa está inundada hasta cierto nivel el gobierno va a entrar de inmediato y te va a dar financiamiento. Bueno, si tienes 50 casas inundadas, bueno, pues nos vienen los encuestadores, entonces te dicen, oye, ¿llegaste a esta altura o no? Pero cuando tienes miles de casas inundadas, el gobierno va a tomar decisiones muy rápido. Y no es para unos meses o para unas semanas o para unos días, es para, eh, tienen que tomarlas en horas, información y decisiones que afecten la política de pagar rápidamente los fondos de reconstrucción. Pero no podemos tener a un funcionario del gobierno llegando en todas una de las casas para ver si el agua llegó a un metro o a metro y medio. Y entonces, dependiendo del nivel, hacer el pago. Utilizando estas imágenes, entonces buscaron las líneas de, de, de lodo y pudieron en 24 horas realizar mapas en donde mostraron la geografía con una capa superior diciendo si estás dentro de estas líneas amarillas te vamos a pagar tanto, si no estás te vamos a mandar a un encuestador. De tal forma que muy rápido el gobierno realmente los felicitaron por cómo respondieron y utilizaron esto, la redujeron la administración de manera, de manera masiva y la población estuvo muy contenta en una Crisis terrible. Esta es información de gran escala. Yo realmente admiro a mis colegas de Hong Kong. La primera vez que yo estuve en Hong Kong fue en 1990 y estaban haciendo mapas de 1 a 2000, pero ahora están haciendo el modelo de ciudades en 3D. Y lo tienen que hacer porque viven en un mundo 3D. Todo está hacia arriba, todo está construido en un terreno súper complicado. Pero han hecho. Realmente estas, este uso maravilloso de los datos en todo lo que hacen, todo está eh, sustentado en lo que ellos hacen en su economía. En mi propio país tenemos unos presupuestos de ayuda, de asistencia internacional. Yo no estoy tan involucrada en esa distribución personalmente, pero me ha encantado ver el alcance que le han dado a algunos países utilizando esta información geográfica. En Ruanda, por ejemplo, hubo un problema de posesión de la tierra, de robo de tierra, y entonces la gente venía y decía... Eh, eh, esto lo han hecho de una forma muy agresiva localmente lo hacen no solamente hablando sino de otras maneras y básicamente se apropian de la tierra y esto llegó a llevó a que hubiera más crisis pobreza eh, un problema de seguridad entonces se les ha dado a la gente mm, ciertos elementos para que la gente pueda ir y marcar cuáles son los límites de sus terrenos. Esto les da a los granjeros y a los agricultores una mayor seguridad, les ha permitido tener microfinanciamiento y reducir los conflictos y de hecho empezar a tener una economía correcta que funcione. Y pueden ver ustedes, eh, van de 40 mil a 6.9 millones de eh, terrenos delimitados. En mi propio país ahora. Nosotros estamos impulsados por el petróleo. Si ustedes leen los, los eh, periódicos, bueno, pues tenemos la reducción de costos. Y la reducción de costos, pues eso es lo que habla todos los políticos y todo mundo. Y si ustedes eh, van al sitio web de Daventry, van a ver más de 400 ilustraciones sobre cómo esta función utiliza la geografía y ahorra dinero. Lo que yo sí les puedo eh, garantizar es que si vienen a Inglaterra, Escocia o uh, a Gales, si, utiliz si ven un camión de basura, todos utilizan información geoespacial para reducir y mejorar la eficiencia. En Daventry, que es una, un distrito pequeño, tratamos de racionalizar el uso de los camiones de basura. Es, redujimos los costos en 12%, la capacidad en 14% y eliminando los costos, todo utilizando la geografía, no nada más teniendo los, a los basureros moviéndose como ellos quisieran. Algo más que siempre es un problema es el cobro de los impuestos y el gobierno de Gales ha estado uh, mejorando su gestión. Si ustedes van a Gales, van a encontrar estas comunidades rurales en general y ellos han podido generar... Eh, medio millón de, de, de libras, casi 10 millones de pesos, con una gestión eficaz haciendo este trabajo. Y los servicios públicos, todos los servicios públicos en Inglaterra utilizan datos eh, de gran escala. Y nosotros no recabamos la información de los servicios. Ellos son la que los recaban y los sobreponen sobre nuestros datos. Estos son eh, los departamentos eh, que están dando servicios de electricidad a las casas que están en azul. El departamento de facturación está facturando a los que están en verde. Y los que están en rojo están recibiendo agua gratis. Y electricidad gratis, con lo cual tenemos una diferencia. Eh, la empresa Northumbrian Water eh, es un área muy pequeña. Con este análisis, simplemente lograron recibir un millón de libras en eh, un año, simplemente, un ingreso adicional, que son 21 millones de pesos. Y eh, en y han logrado eh, este ingreso adicional. Entonces, mostrar que estos datos marcan una diferencia, incluso en gran eh, escala. Uh, ustedes ya leyeron eh, mi, 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 mi biografía, pero yo soy patrona y me siento sumamente eh, privilegiada, que es el, de la el, el mundo de la beneficencia eh, mundial. Y, tenemos al príncipe Harry, que es, uh, ustedes saben quién es el príncipe Harry y es una persona que está sumamente apasionada con este tipo de trabajos de beneficencia. Y el equipo de uh, acción eh, son los primeros uh, en responder a ayudar en áreas donde hay problemas. Ellos hacen mapas muy rápido y aquí tienen ustedes después del tifón. Llegaron a este país eh, un día antes y aquí ya armaron estos mapas de eh, la población afectada. Aquí nos involucramos en este recientemente en Pakistán. Aquí habla de los cambios de población en el evento de junio en eh, los campos de asistencia humanitaria. Y nada más con esta imagen nos permite tomar decisiones de una manera más controlada. La planación de las evacuaciones, por ejemplo, fuera de un uh, posible, uh, una posible erupción de un volcán, por ejemplo. Estos datos y los datos de alto valor se han utilizado y se están utilizando hoy en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, la expansión de la uh, población es considerable y hay nuevas ciudades que se están construyendo. Y los líderes en el Medio Oriente me dicen, bueno, necesitan esta información eh, geoespacial para poder hacer sus ciudades. Aquí tienen ustedes la ciudad de Mazdar, que es una extensión de Abu Dhabi. Y es la primera ciudad neutral al carbono, pero ha sido planeada totalmente con eh, información geoespacial. Asegurarse que el manejo de residuos, energía, transporte, que toda la ciudad... Es lo que nosotros llamamos una ciudad inteligente, donde todo es inteligente. Entonces, nos está llevando a las ciudades inteligentes justo al borde de lo que es posible. Y luego podemos ver cosas como la operación de Río, el centro de operaciones de Río. Durante la conferencia de Río tuve la oportunidad de, de uh, visitarlo y cómo gestionan el clima, el tráfico y utilizan la geografía y tratan de hacer secuencias o, o hacer una buena secuencia, por ejemplo de los semáforos para manejar el tráfico es información que se toma para tomar eh, usa para tomar decisiones. En, nosotros en todo el mundo hablamos de construir gestión de la información, estamos hablando de ciudades inteligentes, pero no debemos pensar en ciudades de este tipo. También, obvio, eh, ciudades como estas. Y por supuesto mi, mi país muchas veces es a estas áreas abiertas y tenemos que tener que estos profesionales de la información especial piensen en ello. Es abordar los retos de las pequeñas ciudades y requiere que todos nosotros hagamos muchas cosas, que digamos, demos seguimiento y monitoremos, porque muchos de nosotros tenemos infraestructura antigua. Y eso es, por ejemplo, una información de nuestros periódicos en Londres. O sea, cómo se está poniendo la fibra óptica, por ejemplo, y cómo afecta a los... A, a los habitantes, pero lo que necesitamos es unir la información, porque los gobiernos locales tenemos redes, tenemos redes de los gobiernos centrales, de los servicios y tenemos otros datos de las calles. Y tenemos que vincular toda esta información para que todo mundo la entienda, para que todo mundo entienda qué está pasando, porque hay algo que está pasando en, en algún lugar. Y es, tenemos que hacerlo un mejor lugar para vivir. Lo que yo he visto es que no solamente tenemos que hablar de topografía, sino que también tenemos que encontrar la, pos el, la posición correcta. Y muchos de ustedes seguramente saben la, el GPS cinemático en tiempo real, pero si ustedes no lo conocen, es un GPS de su teléfono que puede llevarlos hasta 10 metros. Eh, y hay un, un GPS diferencial y luego está el de tiempo real que les da una precisión de un centímetro. En Estados Unidos, en Inglaterra, nosotros tenemos una red y hemos visto los beneficios de ello para cada uno de nosotros, para el gobierno y para el país. Este es otro ejemplo de qué significan los diferentes GPS. Podemos llegar a esa esquina que estaba marcada. Lo que hemos visto en países como Kenia, por ejemplo, y nos estamos dando cuenta de cuál es el beneficio de una, un sistema de referencia geotécnico que eh, nos permita que la posición geo, eh, geográfica sea más rápida y mejor. Y eh, los políticos necesitan darse la y ver la importancia de esta infraestructura. Esto no va a ganar todos los votos. Si tienes un hospital o una escuela, bueno, pues tienes más votos. Pero el sistema de referencia es muy necesario, pero muchas veces se les olvida a los políticos. En Inglaterra, lo que yo les puedo decir que eh, los, eh, las personas que se dedican a hacer esta exploración, han incrementado su eh, efectividad y eh, hay negocios incluso también que ganan eh, casi millón y medio de libras para pagar la infraestructura porque eh, colegas de la, la industria privada que venden esta información eh, en una forma más refinada a los clientes y aquí tenemos por ejemplo una agencia de carreteras que eh, está al tanto de todos los accidentes importantes y que pueden estar eh, salir a las carreteras 40 minutos más rápido utilizando esta tecnología en el momento en que ocurre un eh, accidente fatal. El costo para la economía es tan importante. Si ustedes pueden hacer que el tráfico vuelva a funcionar utilizando este tipo de tecnología. En Polonia, por ejemplo, hemos visto que se han dado cuenta de la importancia de esta información a gran escala para coordinar los servicios de emergencia. Hay una mejor coordinación de las actividades, una reducción de los tiempos de reacción, hay una planeación más eficaz de los servicios. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ellos armaron un activo de datos y han armado el plan de cómo informar a las diferentes partes y cómo hacerlo de manera eficiente. Cuando hay una emergencia, lo que ustedes ven es el centro de emergencia accede a la información, reacciona con lo que están eh, recibiendo y eh, liberan a los servicios de emergencia. También hemos visto que los servicios eh, utilizan esto con, constantemente para asegurarse, aquí tenemos un ejemplo de los Países Bajos sobre la pre exacta localización de las redes subterráneas para no tener eh, así afectación a las líneas cuando se están haciendo excavaciones y hay menos afectación a la sociedad. Y ya, si me permiten para cerrar, quisiera darles una pequeña perspectiva de la manera en que nosotros en Inglaterra armamos esta información geoespacial para los Juegos Olímpicos de Londres. Yo eh, fui eh, una de las grandes privilegiadas en 2007. Yo estaba en uno de estos cursos que no sabía realmente mucho de qué se trataba. Empezaba, Vanessa. Sabes qué? se acaba de decidir que tú eres, eh, que tú vas a ser el líder de eh, información especial para los Juegos Olímpicos de Londres. Y yo dije, bueno, falta muchísimo tiempo. Pero luego pensé, ¿pero no sería la, la milicia o la policía quien tendría que estar a cargo? Y luego me di cuenta que eran juegos de eh, civiles, por lo cual la milicia no tenía por qué entrar y que había que armar toda esta organización. Entonces, básicamente me empezaron las conversaciones en 2007 y en un principio era un enfoque muy técnico porque como todo el mundo pensaba, bueno, yo no sé si voy a seguir trabajando para 2012, pero bueno, entonces en noviembre de 2011 armamos el uh, Ordinance Survey. Y la gente empezó a enfocarse muchísimo en el tema. Y lo clave para nosotros en esa eh, encuesta era entender eh, que todo esto lo íbamos a hacer para cualquiera, porque como vieron ustedes aquí, había muchísimas eh, interesados, muchísimas partes involucradas en esto. Y, eh, cuando hablo de muchos, hablo de más de 50 que al final se involucraron, más de 50 organizaciones que iban a utilizar la información geoespacial. Y pronto nos dimos cuenta que por primera vez esta, eh, tendríamos que separarnos de productos estándar a ajustarnos a las necesidades. Tendríamos que movernos de esto. Y buscar productos que fueran especiales para esta comunidad porque necesitaban la información mucho más rápido, querían una escala más grande, querían muchos más atributos nuevos y querían esta eh, eh, información específica. Y hoy, en este momento, trabajamos entonces juntos para eh, ver qué productos eran los que necesitaban y dónde los querían. Y para mí fue impresionante fueron las uh, las zonas de amortiguamiento que no eran estos grandes parques uh, que íbamos a tener encendidos en la inauguración los querían también en las zonas de, de entrenamiento teníamos 200 zonas de entrenamiento. Y toda la geografía que estaba cercana a la, a la, a la zona eh, olímpica, cerca de los estadios, etcétera. Entonces fue una tarea enorme, pero teníamos que empezar con básicamente cero. Estos eran los parques olímpicos en agosto de 2001, estos mayo 2008, septiembre y eh, marzo 2012, pero estábamos incorporándolo y volándolo en, eh, incorporándolos en nuestros espacios en Londres. Y le tengo que contarles que hubo dos cosas muy simpáticas. Estábamos volando aquí encima y aquí es algo que nosotros vimos un domingo por la mañana. Aquí teníamos a alguien, una persona. Dijimos, bueno, a lo mejor está practicando, pero no, no está practicando porque no hay ningún eh, deporte. Lo que vimos era una guardia de seguridad dando vueltas y vueltas y vueltas al, eh, a, la, a la zona de tiro de martillo. Y otro fue un tema muy muy, eh, muy secreto eh, cuando llegó el personal de, el 30 de junio de 2012 no sabíamos qué hacer porque teníamos un mandato teníamos que presentar todos los datos a 50 socios y yo dije no eso no lo podemos hacer porque captamos eh, la práctica de la eh, de la ceremonia de inauguración. Y esta era una imagen que todo mundo quería. Y nosotros capturamos siete minutos de la conferencia de, o de la práctica de la inauguración. Entonces, esta no la publicamos. Hicimos un mapa maestro de todo hasta que llegamos con todos los detalles. Tuvimos que ir actualizando y crear todos los detalles. Asegurarnos que teníamos la geografía correcta. Pero lo que yo me siento más orgullosa es que cuando ustedes ven ese cruce, pues a lo mejor dicen, ah, bueno, pero lo que yo sí les puedo decir es eh, que no es un cruce común y corriente. Es, es Son 16 kilómetros cuadrados alrededor de los ba eh, del parque principal. Nosotros teníamos que tener todos los árboles, postes, medidores de agua, que eran medidores del tamaño de mi mano todo, todo, todo alrededor del área olímpica. Lo teníamos que tener reflejado eh, y 157 mil características adicionales, eh, cortes, cruces de calle, 500 mil características eh, verificadas en tierra, en todas las instalaciones, trabajando de manera muy secreta porque no queríamos que los periódicos supieran lo que estábamos haciendo. Hicimos un mapa maestro donde teníamos todos los servicios, todos los posts, los árboles, todas las luminarias, todos los aspectos que cualquier terrorista podría atacar. Y eh, fueron seis millones de libras de trabajo y lo hicimos en todo el país y nos aseguramos de habilitar la tercera dimensión. Logramos esa sincronización. Y también eh, que nosotros habíamos dicho que íbamos a tener. Y también lo que hicimos fue tener este maravilloso grupo de eh, gerentes intermedios que funcionaron como coordinadores, abordando un montón de problemas que se comunicaron a través de los portales y diseñando por primera vez una simbología común para todos los servicios de emergencia. De cualquier cosa que se nos podía ocurrir, creamos una simbología. Y hoy esta es una simbología que se utiliza universal como una herencia de nuestros juegos porque también nosotros lo combinamos en información geográfica. Lo primero teníamos un análisis, un análisis de las rutas olímpicas que es, mucha gente lo puede hacer, pero teníamos la red de la ruta olímpica, las, eh, los carriles que podían utilizar los atletas, eh, los turnos, los cambios que podían eh, sufrir. También hicimos el relevo de la antorcha porque teníamos esta eh, televisión internacional y que eh, tenían que estar a la información a una hora de recibir la antorcha. ¿Y saben cómo funcionó esto? Bueno, eh, lo pudimos hacer muy bien porque sabíamos las direcciones de todas las personas y todas las casas que se encontraban en ese camino. También apoyamos a nuestros colegas en la milicia, en el ejército, con todo lo que necesitaban. Hicimos todos los mapas. Si sí, tú tuviste la suerte para ir a los, a los Juegos Olímpicos, pudiste ver estos mapas. Y también... Decidimos y ofrecimos un servicio de 24 por 7 en Londres y en otros sitios desde el 14 de julio hasta el 6 de septiembre dando con su asesoría al primer ministro y a todos los ministros sobre los problemas cuáles podrían ser los problemas los riesgos de seguridad evaluamos con ellos vimos cómo iba a haber dónde iba a haber problemas de muchedumbres estuvimos asesorando 24 por 7 la presencia de la reina y de otros dignatarios y también estuvimos haciendo, predigir dónde se, predecir dónde se vendían los boletos y cuáles serían los momentos más activos al día siguiente. Y presentamos esta información a las compañías de trenes para que pudieran ellos hacer los estimados y decir: bueno, sabes que eh, sálgase en esta estación porque la siguiente estación está muy llena, cosas así gestionamos toda la información, ya fueran las eh, las rutas eh, donde había eh, alguna manifestación, eh, entonces encontramos que aprendimos muchísimas cosas respecto a cómo utiliza la gente en nuestros datos al trabajar con estas 51 organizaciones y en ocasiones también tuvimos eh, o tenemos emergencias, no todas no son nuevas obviamente, pero al momento de los Paralímpicos todo el mundo eh, estaba emocionado. El gran evento estaba en este estadio y eh, pues, ten, tuvimos que hablar si la calidad del aire era suficientemente buena para las finales de los pa Juegos Paralímpicos, donde teníamos eh, decenas de miles de personas viajando porque toda esta basura, todos los... Eh, oh, oh, estos, eh, el lugar donde se, se vierten los desechos de los uh, de los camiones de basura, hubo un incendio. No fue un acto de terrorismo, fue un eje fue un eh fue algo sin que fuera predimitado, entonces tuvimos que hacer una serie de movimientos para mejorar la calidad del aire. Entonces, ¿por qué considero que la información geoespacial es un, eh, un elemento vital para las economías y además que esta información tiene que ser de alta calidad? Muchas gracias por escuchar mi presentación. I don't know if there is any question from our audience. If there is no further question, I think that there is a question over here. Yes. Good morning, Doctor. Among the UN groups uh, talking about geospatial information, we have seen that the integration of the uh, bottom of the sea uh, is not included in this group. So, uh, my question would be is there any committee that uh, puts together the uh, sea information with the land information? Muchísimas gracias. Voy a tener que repetir eh, su pregunta a ver si es correcto. Eh, discúlpeme, no pude eh, operar mí. Me está preguntando que si hay algún comité para integrar la, la información del mar con la información de la tierra. ¿Es correcto? Sí. Sí, hay dos maneras de hacerlo. En primer lugar, tenemos unos colegas que están trabajando en la Oficina Hidrográfica del Reino Unido, quienes decidieron que en las zonas de intermareas van a seguir el mismo rigor que nosotros tenemos en los mapas maestros y crearán un mapa maestro de los océanos. Tenemos un comité también en Inglaterra que eh, analiza la información geospacial de mediano y largo plazo. Yo soy asesora del gobierno eh, británico y finalmente decidí no ser eh, asesora y eh, renuncié a esto para las políticas a, a largo plazo porque yo estoy a cargo de una, de una organización pero tenemos eh, geografía de la población económica, social, de transporte. Entonces, hay un comité muy efectivo que, en el cual yo estoy involucrada, pero no presido, y hay otros ministerios que están al cargo de eso, que se llama el Consejo de Ubicación, y analizan temas tales como la manera en que deberíamos integrar de mejor manera otra información en cuanto a estadística u otras cosas en nuestra organización. Muchas gracias por su pregunta. Por aquí hay otra pregunta. Permítame un segundo, permítame un segundo, por favor. Estoy curioso, me curiosidades sobre estos uh, mapas maestros, los podemos ver desde otros lugares que no sea el Reino Unido. Hay dos cosas que pueden suceder. En primer lugar, una tercera parte de nuestros datos están disponibles como datos abiertos, en donde ustedes aquí desde México pueden incluso uh, descargar los datos y uh, hacer un negocio al respecto, incluso si quieren. Y luego tenemos los datos premium, que es nuestro uh, ma mapa maestro, son datos que ustedes pueden pagar, pero si ustedes son desarrolladores de do software y nos contactan y no, todos estamos de acuerdo que son un desarrollador de software, nos interesa en que tengan una licencia de desarrollador para ver qué pueden hacer si ustedes quieren construir una aplicación para la industria de seguros o de banca. Yo tengo 500 socios de negocios que no ganan dinero de una encuesta del gobierno, porque la forma en que nosotros operamos es que nosotros somos el gobierno, somos parte del gobierno y somos la autoridad oficial de mapas para el Reino Unido, pero tenemos un modelo. Eh, que en donde no tenemos eh, fondos del gobierno nosotros tenemos que obtener los fondos dando licencias hacia nuestros datos y entonces queremos que nuestros clientes tengan información más precisa y disponible gracias por acá alguna otra pregunta? Vanessa, muchas gracias por tu presentación y yo creo que has hecho un buen trabajo mostrando cuál es el valor de la información geoespacial para las economías y has tomado un rol importante en la eh, UNGGIM. Me gustaría de todas maneras hablar de eh, las buenas prácticas de elevar estas prácticas a ministerios y secretarías para entender cuál es la información de eh, geoespacial, ¿cuál es tu experiencia? Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Creo que los mejores modelos eh, muchas veces están en pequeños países o en aquellos lugares donde han ocurrido desastres o de donde vienen de un a, a retraso importante y han avanzado muchísimo. Yo el doctor Yuzo en Namibia, no yo pienso que es el mejor uh, rol a seguir. Es realmente eh, impresionante. Ha logrado que todos sus ministros lo apoyen. Hay tantas autoridades de mapas eh, y, de, en, y como el doctor Naji en Bahrein, absolutamente está entendiendo el tema geoespacial y por qué es importante. Y hay muchísimos lugares en los cuales se están moviendo tan rápido en el tema de la información geoespacial. Y lo que nosotros podemos hacer para promover y ayudar a las economías. El doctor Li en China ha gestionado este cambio para cambiar la forma de ver la manera en que se habla en China de la información geospacial. Esto es realmente importante. Entonces, hay algunos faros, podríamos llamarlos, en el, entre los líderes del mundo, y podríamos aprovechar su experiencia para tratar de que más políticos, más líderes, más inversionistas entiendan cuál es la importancia de tener la información geoespacial, en especial en países donde hay una falta de inversión, porque la información geoespacial es uno de los roles principales en, para que la economía funcione en estos países. thank you for your uh, excellent presentation and i am fascinated. Um, i come from the secretariat of the internal government of uh, the state of tabasco and could you tell us a little bit about organized crime and geospatial information? as you know, we uh, have uh, an issue there, so i don't know if you could help us uh, with any comment there. Sí, muchísimas gracias. En caso de que la gente no haya entendido bien la pregunta, es utilizar la información geoespecial en el crimen organizado. Sí, por supuesto que sí, les puedo ayudar. Básicamente, la información geoespecial se usa muchísimo para analizar los patrones, para buscar los patrones del crimen organizado. En Inglaterra se utiliza, eh, la utilizan las autoridades que están a cargo de este tipo de tareas y básicamente están encontrando con esta sofisticación de los análisis, les está ayudando a resolver varios de sus problemas. Pero bueno, también vayamos al día a día, vamos a hablar. Eh, el crimen organizado eh, no podemos hablar tan abiertamente, pero sí te puedo decir que se utiliza para resolver problemas de, de delincuencia común también. Y lo que encontramos en la delincuencia común es que tenemos una iniciativa muy interesante en el gobierno, una que los ciudadanos podemos decir, oye, me interesa saber esto, quiero saber esto. Básicamente se decidió a nivel... Muy altos del gabinete, que habría un sitio que se llama. Por favor habla al Reino Unido y entras ahí ves información en general y dices cuáles son los delitos que tenemos aquí en esta zona te dice quién es tu el, 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 el director de policía de tu zona yo estoy en un en un pueblo donde hay hay de, esta de delincuencia que por ejemplo nos han robado los coches y es muy interesante porque te dice cuáles son las principales calles donde han robado coches y cuáles no pero cambia la percepción de la gente en cuanto a los delitos porque muchas veces el miedo a los a, a los delitos es mayor que lo que realmente está sucediendo. Entonces a mí me dieron puntos de vista mis vecinos diciendo, "Ay, no, me robaron mi coche en la noche." Eh, tuvimos tres noches en dos años en donde vinieron los delincuentes con estos grandes transportes, los, los, eh, eh, los em estacionaron en un parque y se robaron a los coches y los sacaron del, coche del país para cuando nosotros nos levantamos. Esto ha sucedido tres noches de 900, ¿no? O sea, no es de todos los días. Ha cambiado la percepción de la delincuencia y la gente dice, bueno, ahí tenemos estos problemas en esta zona de Londres, pero no es tanto como la gente cree. Así que ha ayudado mucho, ha ayudado también a que la gente reporte los delitos, porque quiere ver dónde está su, eh, su delito en un mapa, en cuanto a transparencia de los de estos delincuencia común, de que los los eh, los que roban las, los carteristas o cosas así, entonces, es, obviamente, eh, hay algunos que son más graves como por ser un, un asesinato o un homicidio, pero nos permite saber, a tener esta información. So, we do have a token of appreciation. Thank you, doctor.